¿Qué tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con don Horacio Reyes, que se encuentra aquí reunido con cientos de personas de adulto mayor. Platíquenos, ¿qué hacen ustedes aquí en la Plaza de la Reforma, señor Horacio? Bueno, hoy es la reunión de Cabildo, en donde se está discutiendo precisamente el tema de la dirección de atención al adulto mayor. Es un tema que le planteamos a la presidenta municipal, Mara Lezama, hace ya algún tiempecito cuando anduvo en su campaña. Ella nos dijo que nos iba a apoyar y que nos iba a ayudar, sobre todo para la calidad de vida. No asistencialismo, no queremos pañales, no queremos una despensa cada mes. No quieren el pescado. Claro, lo que queremos es calidad de vida. Por ejemplo, te quiero comentar una cosa, muchas de ellas no tienen ni siquiera para comer el día de mañana. Muchos de ellos no tienen ni siquiera para el pasaje. Muchos de ellos los abandonaron sus hijas o sus hijos. Y obvio que de alguna manera ellos lo que están tratando de tener es calidad de vida. Y esa calidad de vida no la vamos a tener a menos de que la autoridad lo permita. En el caso particular de la presidenta municipal, Mara Lezama, fue su compromiso, así nos lo dijo, lo tenemos grabado en un video. Y fue precisamente con la intención de que esto fuera una realidad para todos. Y sobre todo, te voy a comentar una cosa. Cuando yo hablo de los temas del adulto mayor, nunca me refiero a los adultos mayores como parte de, sino que mis exposiciones son precisamente para los jóvenes, porque ellos van a llegar a ser adultos mayores algún día. ¿Qué es lo que queremos con los jóvenes? Que entiendan que es necesario que haya una dirección de atención al adulto mayor antes de que empiece lo que es el Instituto de Atención al Adulto Mayor. Cuando ya tengamos el Instituto de Atención al Adulto Mayor, esto va a ser lo máximo para nosotros. ¿Por qué? Te voy a platicar. ¿Por qué existimos como asociaciones civiles? Bueno, porque el gobierno dejó de hacer muchas cosas y precisamente por eso nosotros pedimos que haya un lugar en donde haya todos los servicios para los adultos mayores. Y de alguna forma, ellos, todos esos que ves aquí, lo que queremos es que les den calidad de vida. Tienen problemas legales en relación a la cuestión de su casa. Para que puedan poner al tanto los papeles de su casa, etcétera, les cuesta muchísimo dinero que no lo tienen. Incluso te quiero comentar una cosa. Cuando llega a fallecer alguna persona adulta mayor, tenemos problemas para poderlo enterrar porque no hay dinero para enterrarlo. Todos esos detalles, todos esos problemas que está ya Cancún sintiendo como ciudad, lo que era un pueblo de apoyo, hoy ya se convirtió en una ciudad. Ya tenemos más de a lo mejor 1,5 millones de habitantes, ya tenemos más habitantes que la ciudad de Mérida. Entonces, por lo tanto, necesitamos tener esos servicios. Es urgente que tengamos una dirección o el Instituto de Atención al Adulto Mayor. ¿Lo que están pidiendo ustedes solamente que cumpla su palabra la presidenta municipal? Bueno, ella yo supongo que de alguna forma así lo está viendo, pero aquí obviamente lo que necesitamos es de que el Cabildo haga el papel que le corresponde, ¿no? Te quiero comentar también que el Cabildo pues está integrado por jóvenes, puro muchachito. Ninguno de ellos rebasa, yo creo que los 45 años. Automáticamente no saben lo que es ser adulto mayor, pero sí tienen una idea y yo creo que de alguna manera nos van a apoyar. Esto tiene que ser así poco a poco y nos tienen que ver porque dicen que santo que no es visto no es adorado, ¿verdad? Entonces, y decirles sí vivimos, sí existimos, sí somos de carne y hueso, aquí estamos y requerimos esa dirección de atención al adulto mayor. Gracias, señor. Horacio Reyes. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ustedes ya escucharon a Horacio Reyes. Nosotros continuamos con la programación. Queremos un instituto, queremos el instituto. Queremos el instituto.